Saludos mi gente, bienvenidos de nuevo a otro video, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a hacer una prueba muy especial con tres drones que todavía son los drones más populares en el 2020. Estamos hablando de el Autel Evo 2 8K, también tenemos el Mavic Air 2 4K y el todavía impresionante Mavic Zoom de DJI. Lo que vamos a hacer hoy es voy a hacer una comparación con el Zoom del Mavic Zoom y el Zoom del Evo 2 8K. Tengo entendido que el Mavic Zoom tiene precisamente un zoom óptico por 4, mientras que el Evo 2 8K tiene un zoom digital por 4 hasta por 8. Este dron tiene 48 megapíxeles, mientras que este tiene 48 megapíxeles con una combinación de un software. Este software lleva a este dron a que pueda tener fotos de hasta 48 megapíxeles. Este dron tiene un sensor CMOS. Este tiene un sensor de media pulgada. Aquí tenemos el chiquitín que tiene un sensor de media pulgada. Tira fotos a 48 megapíxeles y graba a 4K a 60 y a 30 frames por segundo. Vamos a hacer esta prueba con una graduación igual en los tres drones. Vamos a poner estos drones en 4K a 30 frames. La exposición vamos a hacerla automática. Vamos a dejar la cámara en automático. Y vamos a dejar que el mismo programa de la cámara sea que decida cómo va a quedar el trabajo final de los videos. Pero sí vamos a llevar los drones a todos. Van a estar en 4K, 30 frames. Y vamos a hacer una prueba, como dije antes, del zoom entre el Evo 2 8K y el Mavic Zoom. Pero el Evo 2 8K lo vamos a tener, como dije, en 4K. También voy a hacer tres planos diferentes para que ustedes mismos decidan cuál le gusta más. Vamos a hacer un plano de este hermoso lugar con el Mavic Air 2. Vamos a hacer un plano con el Evo 2 8K. Y vamos a hacer un plano con el Mavic Zoom. Y al final del video ustedes mismos dirán su opinión sobre la comparación entre el zoom de estos dos drones y los tres planos que vamos a hacer con cada dron. Bien, mi gente, sin más nada, vamos con el video. 1, 2, 3. Take off.
Bien, mi gente, como pudieron ver, acabamos de hacer esta prueba, este test al Evo 2 y al DJI Mavic Zoom, de una prueba de Zoom, a ver cuál de los dos les gusta más a ustedes. Hagan su propia opinión aquí debajo. Los dos lo hicimos en 4K. En algunos momentos tuvimos que hacer el Zoom en 1080 con el Mavic Zoom, ya que solamente de esta manera hacía un zoom por más de 4, hacía un zoom hasta por 8. So, cuando ustedes vean, en algunos momentos va a salir un zoom a 1080 con el Mavic Zoom, y con el Evo, el zoom siempre estuvo en 4K, pero también con el Mavic Zoom hicimos zoom en 4K para que ustedes puedan diferenciar entre uno y el otro. También hicimos tres planos del área con cada dron, incluyendo el Mavic Air 2. Este es un bono que incluimos en este video para que también ustedes comparen cada plano y den su propia opinión aquí debajo en el video. Bien, espero les haya gustado este video. Si ustedes piensan que este video es instructivo así como informativo, por favor regálenme un like, no olviden suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo muy pronto en mi próximo video.